Ah, bueno, el chismecito. Pero bueno, Carlitos, ¿cómo es eso de que en tu tierra quieren hacer una película de 8 millones de dólares? A ver, ¿quién perdió el juicio y la proporción de las cosas? Bueno, pues, Tico, no, muchachos, que se tiene mucha confianza y tiene muy buenas ideas, supongo yo también, ¿no? O sea, que lo único que hace falta es plática. Sí, señora. Casi los 8 millones. Casi nada. Sí. Bueno, en fin, veamos, Jorge. Sí, señora. La industria del cine criollo cada día se activa más en la sucursal del cielo y con estrellas internacionales. El chisme es que un grupo de inversionistas le están apostando a una película sobre la vida del cantante Facundo Cabral, cantante cubano. Pues bien, para cumplir con este objetivo ya hay 300 socios, pues se proyecta que la película cueste más o menos unos 8 millones de dolaretes. Es más, nos chismosearon que hasta abrirán venta de acciones para el público, señor, por un valor de 5.700 pesitos, para que cualquier parroquiano amante del séptimo arte pueda decir que es dueño de la cinta, ¿no? Y no compre pirata. Pilos, ¿no? Pilos, pilos. Lo mejor de este chisme es que la famosa productora de la superestrella mexicana Salma Hayek ya mostró interés en este proyecto y al parecer invertirá sus buenos dolaretes para que este sea una realidad muy pronto, señores. Pero hay más. Como en estos momentos el renacimiento del cine y el arte en Cali están a la orden del día, nos contaron que también tienen la idea de montar una universidad de cine y artes escénicas para todos los colombianos que quieran iniciarse en estas lides. ¿Ah? ¿Qué tal el chismecito? Los que quieran arrancar el mundillo, el séptimo arte. Me parece genial porque tengo entendido, tú me corregirás, de que a Cali le decían Caliwood, ¿no? Sí, siempre. Que de Colombia ha sido como la pionera en el cine. Hace muchos años, pues por allá en los años 70, fue muy fuerte y vuelve ahorita nuevamente. Uh-huh. Hay una cantidad de cinematistas, cinematógrafos muy importantes que están haciendo cine y casi todos son caleños. Pues de perro come perro y muchos otros más, ¿no? Empezando por ahí, sí. Carlos Moreno y bueno, Carlos una Moreno. Cantidad de gente, como una nueva camada de gente que quiere como darle esa posibilidad nuevamente al Valle del Cauca en general, ¿no? Claro que ser sí. Nuevamente sería buenísimo, ¿eh? País. Y bien por Salma, porque ella, digamos, que como que tiene buen ojo, ¿no? Ella es una persona que depura muy bien todos los proyectos que le llegarán, que me imagino que son varios. Debe ser que el guión es bien interesante. No se equivocó con Betty la Fea y tampoco se equivocó cuando hizo su película sobre Frida Kahlo, ¿no? Creo que le fue muy bien y era bastante productora. Bien. Entonces, pues ahí va la cosa. Bueno, vamos a ver qué pasa. Interesante lo del cuento de que voten entonces venta de acciones, ¿no? En la bolsa. Oiga, y sí, muy interesante, nunca se había visto, pero pues es la única forma de pronto de conseguir los recursos necesarios para hacer una muy buena producción, ¿no? Sí, claro, porque es que si ya, yo creo que si queremos que el cine colombiano de verdad empiece a tener eco en el exterior, Natija, ya no más películas de bajo presupuesto. Ay, no. Sí, yo no, ya toca meter la manita. Y también cambiar un poquito de temática. Sí, sí. Ah, lógico también. Y pensar en grande. Está bien, bueno, queremos que así sea. Bueno, chavísimo, éxitos entonces. A continuación vamos en hoja de vida de famosos con un...